Porque yo decido, texto que se ha entregado hoy en el Congreso, porque yo decido desde la autonomía moral, que es la base de la dignidad de una persona, no acepto imposición o prohibición alguna en lo que concierne a mis derechos sexuales y reproductivos, y por lo tanto a mi plena realización como persona. Como ser humano autónomo, me niego a ser sometida a tratos degradantes, injerencias arbitrarias y tutelas coactivas en mi decisión de ser o no ser madre. Porque soy libre, invoco la libertad de conciencia como el bien supremo sobre el que fundamentar mis elecciones. Considero cínicos a quienes apelan a la libertad para restringirla y malévolos a quienes no, importándoles el sufrimiento causado, quieren imponer a todas sus principios de vida basados en inspiraciones de vida divinas. Como ser humana, libre, me niego a aceptar una maternidad forzada y un régimen de tutela que condena a las mujeres a la minoría de edad sexual y reproductiva. Porque vivo en democracia y soy demócrata. Acepto las reglas del juego que deslindan derechos de pecados y la ley de religión. Ninguna mayoría política nacida de las urnas, por muy absoluta que sea, está legitimada para convertir los derechos en delitos y obligarnos a seguir principios religiosos mediante sanción penal. Como ciudadana, exijo a los que nos gobiernan que no transformen el poder democrático, salvaguardia de la pluralidad, en el despotismo. Porque yo decido, soy libre, unido en democracia. Exijo del gobierno, de cualquier gobierno, que promueve leyes que favorezcan la autonomía moral, preserven la libertad de conciencia y garanticen la pluralidad y diversidad de intereses. Porque yo decido, soy libre y vivo en democracia. Exijo que se mantenga la actual ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Por favorecer la autonomía moral, preservar la libertad de conciencia y garantizar la pluralidad de intereses de todas las mujeres. Por nuestras ancestras, las que estuvieron detrás de nosotros en tanta lucha. Por todas y todos los que estamos hoy aquí. Por nuestras hijas, por nuestras nietas. Se acabó. No vamos a consentir ser de nuevo tuteladas por los padres de la Iglesia ni por los padres de la política. ¡Se acabó! ¡Sí se puede! ¡Somos